TV Tiempo. ¿Cómo están? El miércoles tuvimos helados matinales en la región metropolitana, pero la máxima alcanzó casi 16 grados. ¿Cómo van a seguir los días? Se los cuento ahora. Bienvenidos al TV Tiempo. En la zona central tenemos un régimen anticiclónico frío, pero además está este sistema frontal que es el que va a dejar precipitaciones este día jueves entre el Maule y los lagos. Vamos al detalle. Iniciamos por el norte grande, que va a ir de nublado a parcial en sectores del borde costero. El interior va a haber nubes altas. Atacama va a vivir una jornada de cielo nublado. Coquimbo, en tanto, va a tener abundante nubosidad. Con nubes altas también va a estar el cielo de la región de Valparaíso. La máxima va a alcanzar 17 grados en Quillota. O'Higgins va a estar con cielo cubierto y van a haber precipitaciones en su cordillera. Nublado va a estar el Maule con chubascos débiles desde la tarde en el sur de la región. La lluvia también va a estar presente en las regiones de Ñuble y Biobío, pero ya por la tarde van a quebrar las nubes. En la Araucanía esperamos precipitaciones que a ratos van a ser fuertes en la precordillera. Este día jueves las regiones de los ríos y los lagos van a tener chubascos y además la jornada va a estar fresca. En la zona austral de nuestro país, Aysén va a estar con precipitaciones localizadas que en el interior podrían ser nevadas. Gran parte de Magallanes también va a tener nevadas. Viajamos ahora al territorio insular, donde va a estar nublado el archipiélago de Juan Fernández. Rapa Nui espera un cielo más bien parcial y en la isla Rey Jorge va a estar cubierto. Parcial amanece este jueves la región metropolitana, pero rápidamente se va a nublar. La máxima va a estar cercana a los 15 grados en el centro de Santiago. Revisamos la proyección para los próximos 3 días. De nublado a despejado va a pasar la costa del Norte Grande y los valles van a estar soleados. El viernes va a amanecer más bien nublado el centro, pero se va a despejar. El sábado a ratos se va a cubrir, mientras que el domingo va a estar parcial. En el sur van a caer chubascos entre los lagos y Aysén. El sábado van a haber precipitaciones en Magallanes, los que el domingo se van a extender hasta la región de Los Ríos. Aquí termina TV Tiempo, pero quédese junto a nosotros y siga disfrutando de la programación de TVN a través de todas sus plataformas. Que estén muy bien y hasta pronto.